Dice también el maestro Dámaso Alonso, y vamos a tomar de él algunas palabras para configurar un poco el retrato poético de Luis Rosales, que es un hombretón cetrino con unos ojos azules chiquitines. Lo cetrino viene, dice Dámaso, del terruño y se pierde en no sé qué noche morisca de las Alpujarras, y lo azul parece que selló o presagió la personalidad del poeta. Esa toma de conciencia a los 15 años, y en la vecindad y en la amistad de Joaquín Amigo, de Federico García Lorca, sí, y de otros compañeros de infancia. Sí, yo realmente yo he salido de la mano de Joaquín Amigo, ante todo, porque lo conocí antes y porque además era... Y después de Federico, porque lo conocí también a Federico posteriormente. Lo conocí por aquellos mismos años, pero con 2 años de posterioridad. Y son muy importantes 2 años en el conocimiento de una vocación. Y en 1935 se produce la aparición de la primera obra de Luis Rosales, Abril, publicada por Ediciones del Árbol. ¿No piensas tú que las imágenes del sueño son migajas de ayer, humo que se deslíe de una sombra que hemos vivido en otro tiempo y tal vez con distintos amantes que van superponiéndose en nuestros ojos, como el tronco de un árbol se hace con diferentes capas de madera? Federico, todo el mundo lo sabe, era muy amigo tuyo, tú eras muy amigo de Federico, fuiste un poco discípulo suyo. Federico murió y se lo llevaron de tu casa para morir. De entonces acá ha habido toda clase de especulaciones acerca de la muerte de Federico. Yo siempre he dicho, y es así, que si don Federico, es decir, su padre, doña Vicenta, su madre, Federico, o yo, hubiéramos creído que Federico tenía peligro de muerte, Federico no hubiera muerto. Salvar la vida a Federico era facilísimo. Era facilísimo. Lo que ocurre es que nadie podía pensar en ese virtuoso, nadie lo pudo pensar. En el consejo de familia que celebraron ellos delante de mí, al cual yo asistí por generosidad suya, ¿no?, y era la única persona extraña a la familia que estaba allí, en ese consejo de familia, pues jamás se pensó en la posibilidad de que actualmente a una persona literalmente inocente como Federico pudiera. Es decir, que cuando fue a mi casa no iba para protegerse naturalmente de ningún peligro, iba para protegerse de las molestias que le habían ocasionado. Es decir, que en algún momento determinado le habían registrado los papeles, que en algún momento determinado le habían maltratado de palabras de obra, en fin, de modo que lo que se temían eran pequeñas, ¿no?, exacciones de carácter corporal o para registrar. Y eso es lo único que pensamos naturalmente, que había que defenderle. Porque si hubiéramos pensado que había que defenderle de fin de la muerte, pues es indudable que Federico no hubiera muerto. Es curioso que la única persona que tenía la sensación de peligro era él. Tenía una sensación de peligro lejana, de todos modos, porque la verdad es que el ambiente que lo rodeaba entonces era, le hacía olvidar muchas cosas. Y siempre hablaba de las mismas cosas, Federico. Yo recuerdo que en aquella época que hablaba obsesionantemente de literatura. De modo que nosotros hablábamos, por ejemplo, algunas noches 4 o 5 horas. Siempre hacía lo mismo. Cuando yo llegaba me daba las noticias, él oía la radio, claro. Estaba todo el día recluido y oía toda la radio, como es lógico, ¿no? Y entonces pues yo no oía nada. Entonces la persona que me daba a mí las noticias diarias, tanto de una zona como de la otra, porque lo oía toda la radio, pues era Federico. Entonces, la primera hora la dedicaba siempre pues a esa cosa informativa, ¿no? De decir, Federico tenía una memoria tremenda, una memoria extraordinaria. Pero enseguida trataba de liberarse de su propia preocupación. Y hablaba de lo que quería hacer, de lo que tenía que hacer, de lo que iba a escribir. Una inteligencia mágica, una inteligencia única, una inteligencia fabuladora, una inteligencia en que nunca sabía si lo que decía era verdad, si lo que decía no era verdad, y todo lo estaba haciendo verdad. Todo lo estaba haciendo verdad con su manera de expresarse. Esa hondura, esa inteligencia que al mismo tiempo era, como decía Subir, inteligencia sentiente y afectiva, pero al mismo tiempo era una inteligencia imaginativa y fabuladora. Es decir, esa inteligencia en la que se unían en una las tres grandes condiciones del ser humano. Yo no la he conocido con más plenitud que en él. Cuando tú le viste la última vez, fue la misma noche que le detuvieron.
Hay gentes que dicen que fue el 15 de agosto del 36, otros que fue el día 16. Llegaron a la casa, lo detuvieron, en la casa no estaba nadie más que tu madre, me parece. Sí, y mi hermana. Y tu hermana. Tú llegaste por la noche. Porque ellos me llamaron, sí, yo estaba en el frente y ellos me llamaron. Entonces, llegaste del frente y te enteraste, te encontraste con la noticia. Me encontré con la noticia de que habían rodeado la casa. Incluso habían apostado, ¿no?, vigías armados en los tejados, habían tomado militarmente las callejuelas, ¿sí?, como si la poca calle, ¿sí?, y habían... Como si fuera un hecho de guerra. Sí, como si fuera un hecho de guerra. ¿Sí? Como si fuera, claro, porque es que de ahí viene, es decir, que es que la importancia que se le dio a esa, como si fuese una captura, como si fuese algo absolutamente increíble. Entonces se presentaron tres personas. Se llamaban Tres Castro, García Liz y Ramón Regalosa. Fueron las tres personas que entraron en mi casa. Y Ramón Regalosa fue la persona que se quedó cuando mi madre le dijo que, en fin, que se encontraban en casa, de fin, que no había motivo para tomar tantas precauciones, que no había quien se pudiera defender, entre otras muchas cosas, ¿no? No había por qué tomar tantas precauciones. Y entonces, porque era el que iba dirigiendo la operación, dijo que los demás se retiraran. Entonces se retiraron efectivamente todo aquel aparato bélico se retiró y se quedó Ramón Regalosa. Tuve una conversación con mi madre, conversación que me ha descrito naturalmente mi madre, que dijo, bueno, pues que vengo a aprender a Federico. ¿Por qué se prende a Federico? Por esas obras, pero ¿por qué obras? Bueno, señora, usted no sabe. Claro, perdón usted, yo conozco muy bien la obra de Federico García Lorca. Cuando yo llegué esa noche, pues yo entonces convencí naturalmente a mis hermanos, bien, pues yo no tenía, yo era un falangista recién incorporado, yo por lo tanto no tenía ninguna jerarquía, ninguna autoridad, yo no tenía más que autoridad la que tuviese personal o moral, pero nada más, yo no tenía autoridad jerárquica. Entonces yo los convencí, vamos, de que aquello era una cosa para desacreditar a la falange, porque en definitiva aquello era la casa de mi hermano, era la casa de varias de las personas más importantes de la falange, y por lo tanto pues este era un gran descrédito para una persona que había montado esta operación como una operación política. El gobernador civil no estaba esa noche allí, y es verdad que no estaba esa noche allí, y entonces pues yo hice una declaración ante, y claro, pues como íbamos, en fin, yo era joven y era un poco impetuoso, era un momento para mí muy grave, pues, y yo hablaba, yo hablaba en voz alta. En mi declaración me estaba tomando un teniente coronel de la Guardia Civil y había alrededor mío un centenar de personas. Y en un momento pues yo dije, esta tarde, a las 5:30 de la tarde, un tal, Ramón Ruiz Alonso, y eso lo repetí varias veces, un tal Ramón Ruiz Alonso, ¿no?, vistiendo el uniforme de falange, sin ser falangista, ¿no?, diciendo que portaba una orden, sin enseñar esa orden, un tal. Entonces, la tercera vez que yo dije, un tal, pues Ramón Ruiz Alonso, que estaba allí, entre aquel centenar de personas, ¿no?, que había, pues, Ramón Ruiz Alonso, ¿soy yo? Entonces yo dije, ¿eres tú? ¿Sí? Entonces, ya lo estaba oyendo. ¿Por qué te has presentado en el domicilio de un superior a reclamar? ¿Ah? ¿Qué orden llevabas? Llevaba orden verbal. Y con una orden verbal has hecho esa detención. Dice, la he hecho bajo mi única responsabilidad. Dice, no sabes lo que dice, repítelo. Bajo mi única responsabilidad. No sabes lo que dice, repítelo. Se lo hice, lo repitiera tres veces allí delante de todo. ¿Cómo es posible, en fin, que una persona en un momento determinado piense por ambición política que tiene que hacer una denuncia, la haga, la ejecute, y que efectivamente eso lleve, ¿no?, y que esa denuncia se haga sobre una persona como Federico? Que Federico además era un inocente, porque Federico era un inocente. Inocente literalmente en cualquier, es decir, aún desde cualquier testimonio, es decir, a veces, en fin, ese tipo de testimonios de cargo absolutamente absurdo, ¿no?, que todos hemos asistido, es decir, ese señor es masón, bueno, ¿no?, es que Federico no era masón. ¿Cómo es? Yo no es que...
ni aún desde el punto de vista de las inculpaciones que en aquel momento tenían sentido. ¿No? Sí, eran válidas. ¿Cuál de los Rosales es el que se presentó un día, una mañana, a preguntar por Federico y le dijeron, ya se lo llevaron esta noche pasada a Biznar y debe estar fusilado? Bueno, eso fue mi hermano Pepe, que era el único que tenía realmente confianza. Mi hermano Pepe tiene una gran confianza, que es el que vive en esta fotografía. Sí. Esa fotografía es el que está... En la fotografía de la boda. Bueno, en la fotografía de la boda, que es este, este es mi hermano Pepe. Sí. Y este es realmente el que tenía pues, más importancia en la... ¿no? Y este es el que se presentó. Bueno, y el que tuvo una escena violenta también con... Yo la había tenido la noche anterior y él la tuvo a la mañana siguiente con el gobernador civil porque a mí no me recibió el gobernador civil. Es decir, la vida del hombre más importante de España ha sido, ha dependido de la ambición política de alguien que no ha representado literalmente nada. Ahora, eso ocurre por algo. Eso ocurre por algo. Una denuncia se cursa, una denuncia se acepta, a él se le había hablado, porque naturalmente al gobernador se le habló, y le hablaron varias personas. Él se negó a recibirme a mí, él se negó a recibir a don Manuel de Falla, él se negó a recibir a las personas que de alguna manera podían haberle dado una información amplia, completa y veraz sobre lo que era Federico de verdad. Pensar que pudiera morir una persona como Federico. ¿Cómo murió y por lo que murió? Es una lección que cuando se vive no se olvida.